la poner. Buenas tardes, les doy la bienvenida a inauguración de Al pie de la letra, experiencias tipográficas en la Argentina, esta exposición en el Museo del Libro y de la Lengua. Es una historia muy rica la de la tipografía, tanta la información que concentrar toda esa información y condensar esa información se hacía muy difícil. O sea que la muestra se concentra más que nada desde los niños expósitos hasta nuestros días que tienen que ver con ese cambio y esa variante de lo que fue desde un oficio hasta la profesionalización del oficio y todo lo que se sabe alrededor, lo que los especialistas y profesionales de la carrera de la FADUL conocen muy bien. Entonces, más o menos, digamos, ese arco temporal es el que más o menos se maneja en toda la muestra. El planteamiento de la muestra, o de nuestra muestra, o la mirada que queremos transmitir nosotros, tiene que ver con primero, una cierta fascinación con los momentos estéticos a través de las épocas, ¿no? Por eso, en las cuatro estaciones que hay y que son las que arman la muestra, digamos, que están reflejadas épocas, nosotros nos empeñamos en que en cada una estuviera una letra y que esa letra fuese como una especie de representación cultural del momento, digamos. Por el otro lado están los textos que van contando la historia de la tipografía y luego está el patrimonio de la biblioteca que se suma a esto. Aquí mismo, cercano a unos pasos míos, está uno de los textos que tal vez es uno de los primeros que se imprimió en el Virreinato del Río de la Plata, dentro de la misión de la Candelaria, es el Vocabulario de la Lengua Guaraní, del año 1722. Eso, no sé, a mí me produce un efecto muy, voy a decir, emocionante en algún sentido, porque uno convive con eso, o mejor dicho, está cercano a eso, pero no todo el tiempo es consciente de eso, digamos. La riqueza del acervo de la Biblioteca Nacional. No es una muestra exhaustiva, no quiere ser específica, al contrario, es didáctica. Trata de ser, digamos, lo más descriptiva posible, como dije antes, didáctica. Disfruten de la muestra. Bonito.